Representantes juveniles de varios partidos que apoyan la candidatura de Patricia de Ceballos a la alcaldía del municipio San Cristóbal hicieron un llamado a la población para que participe en las elecciones de este domingo 25 de mayo. Afirmaron que el voto será una forma más de protesta. Voto protesta porque estamos en contra de la aprehensión ilegal de nuestro alcalde Daniel Ceballos. Hoy más que nunca estamos convencidos que este 25 de mayo vamos a hacer la mayor protesta que se ha visto en la ciudad de San Cristóbal, dándole una paliza al régimen y demostrando que San Cristóbal siempre será libre y democrática y que jamás se va a arrodillar. Nosotros defendemos la democracia, por eso invitamos a votar abajo y a la izquierda este domingo 25 de mayo. Patricia, que es una digna representante de la mujer venezolana, que no se arrodilla y no se deja derrotar ante las adversidades. Los invitamos a hacer protesta este 25 votando. No debe haber abstención, nosotros somos un territorio democrático. Si sacamos el 66.6% el 8 de diciembre con Daniel Ceballos, con Patricia vamos a demostrar que esto sigue siendo territorio democrático, con el 80% de los votos. Y vamos a ratificar que San Cristóbal es el bastión democrático de Venezuela, una ciudad donde nunca ha gobernado ni gobernará ningún candidato del gobierno. Y por eso invito a votar masivamente desde temprano, y no solamente a votar, sino que nos quedemos en los centros de votación, como guardianes del voto, defendiendo nuestro voto. Por otra parte, invitaron a la sociedad tachirense a participar en una marcha que se realizará este jueves 22 de mayo en apoyo a sus compañeros detenidos y a todos los presos políticos. Tendrá como concentración las diferentes universidades y llegaremos a la Plaza Daniel Tinoco, en la Avenida Carabobo, para de allí marchar todos juntos hasta el Ministerio Público en defensa de nuestros compañeros Gerardo Carrero y Renzo Pietro. Los jóvenes reiteraron su apoyo a Ceballos y manifestaron la necesidad de que los sancristobalenses salgan a votar, pues la abstención podría favorecer al candidato oficialista. Desde San Cristóbal, Estado Táchira, con el apoyo de Leandro Lobo, para NTN 24 Venezuela, les informó Gonzalo Ruiz Arellano.